Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo desde dónde estéis viendo este directo y si lo estáis viendo en diferido, si lo vais a ver en diferido, pues lo mismo. Da igual a la hora que lo veáis porque esto se puede repasar. De hecho, el directo que tenemos hoy es, yo creo que será de esos que hay que verlos con calma y en unas cuantas veces, ¿no? Con lo cual vamos a alimentar las views de este directo. Antes de empezar y de poner ya en directo a nuestro invitado de hoy, invitado muy especial, lo que vamos a hacer es comprobar de que todo está funcionando bien, de que el sonido, la imagen, a mí se me ve relativamente presentable. Pensad que he llegado de México no hace demasiado y estoy un poquito así cambiado de horas. Pero bueno, en todo caso, un placer estar aquí con todos vosotros. Recordaros que aquellos que todavía dudan de si soy yo o no el que les envía un mensaje en los comentarios y le comenta de que puede hacerle rico esa persona que dice ser yo, no lo creáis, no soy yo, es una suplantación de identidad. Hay múltiples, hay centenares de suplantaciones de identidad de todos los que hacemos vídeos de tipo económico y los encontraréis en TikTok, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube, en todos lados. No soy yo, yo nunca recomiendo modelos de inversión, eso ya hace mucho tiempo que no lo tengo que hacer y básicamente os ruego que si es así, si detectáis algún spammer o algún suplantador de identidad, pues que lo denunciéis, lo baneéis o hagáis lo que tengáis que hacer. Está en manos de la policía, pero no pueden hacer demasiado, según dicen. En todo caso, también quería deciros que la reflexión final, como siempre, al terminar este directo, hoy os va a hacer mucha gracia. Es histórica, pero que seguramente si os quedáis hasta el final, y seguro que sí que os vais a quedar hasta el final todos, es una reflexión sobre algo que sucedió en un lugar y que todo el mundo le da un valor medioambiental, pero que seguramente tiene un sentido muy distinto. Pero eso será al final. Ahora vamos a ir al tema de hoy, al directo de hoy, a la charla que vamos a tener con alguien muy importante desde el punto de vista de su trabajo durante los últimos años y el que va a hacer a partir de ahora. Recordad que para valorar el directo de hoy, sobre todo darle al like, veo que tenemos bastantes likes, pero no tantos como personas que ahora mismo están conectadas, con lo cual hay gente que aún no le ha dado al like y oye, simplemente un voto de confianza. Sabed que yo no tengo ni Patreon, ni suscripción de pago, ni nada por el estilo, con lo cual la única manera que tengo para saber que valoráis el trabajo que se hace desde aquí es simplemente con un like y con vuestros comentarios. Dejad comentarios, como siempre, diciendo desde dónde llamáis, desde dónde estáis, perdón, desde dónde veis este directo, desde dónde lo escucháis. A veces hay quien no pone la imagen para evitarse sustos, pero en todo caso, aquí estamos para participar. Por lo tanto, si queréis participar con Superchat, ya sabéis que es la única manera que se puede hacer en YouTube para que resalte, y si es en LinkedIn, pues compartiendo el directo en vuestro feed y así nosotros vemos que estáis haciendo una pregunta concreta. Vamos al directo, vamos a traer aquí a alguien muy especial. Samuel Vázquez, ¿cómo estás? Estoy encantado de estar contigo y con tus seguidores compartiendo un rato. Bueno, Samuel, algunos seguro que ya lo conocéis, muchos por lo que he visto esta tarde ya lo conocéis y para los que no lo conozcan, para los que a lo mejor estáis en Hispanoamérica o por algún lugar que a lo mejor pues, no tiene tanta repercusión en su trabajo, bueno, fue miembro de los grupos operativos de respuesta de la Policía Nacional desde hace ya más casi dos décadas, que esto me lo ha corregido él hace un rato. Es diplomado en criminología por la Universidad de Salamanca, creador y coordinador general de la plataforma, ahora mismo ya Asociación Una Policía para el Siglo XXI. Es escritor, ha escrito libros de muchísimo éxito, que seguro que este ya os suena a todos, estaba en la portada del directo de hoy, que es Don't Fuck the Police, que es un libro pues, que está coescrito con otra persona. Es autor de un ensayo llamado Disidencia Controlada y de una novela reciente que está siendo un éxito, y esto no lo dirá él, pero además parece ser, es posible, acabe siendo una película, que es Justicia Poética. ¿Va a ser una película? De momento ya es un teaser y un corto, intentando que el año que viene sea un largometraje. A ver una película con los intríngulis de esa novela, porque esa novela sale un tal Saúl que eres tú. Sí, sale un tal Saúl que soy yo y el resto de los miembros del grupo operativo de respuesta que son protagonistas de la novela también son personajes reales. En todos conservo la primera sílaba de su nombre. Es una novela de mucha vivencia personal.
Muy bien, pues vale la pena leerla. También os quiero decir que yo cuando confirmamos este directo era desconocedor, y no lo digo porque no pueda ser, pero era desconocedor que ibas a ser nombrado asesor de seguridad en el Parlamento Español por Vox, para que haya alguien que sepa de temas de seguridad en la política, ¿no? Porque al parecer eso es un bien escaso. Y antes de que nadie diga, no, es que tal, que sepáis que yo invito a la gente, independientemente de dónde militan o de dónde tienen afinidad política. Aquí ha estado Daniel Lacalle, que es alguien que estuvo en las listas del PP. Aquí ha estado Mar Gómez, que es una defensora del cambio climático. Ha estado Carlos Moreno, que es el creador de la ciudad de los 15 minutos. Adrián Díaz, que vive en China y defiende el régimen chino. Es decir, aquí viene cualquiera, si tiene algo que explicar, interesante, y los demás podemos opinar. Cuéntame, ¿qué es una policía del siglo XXI? Bueno, una policía para el siglo XXI es una manera de rebelarse de un modelo policial que los policías de la calle consideramos agotado. Ante una nueva realidad criminal que se está imponiendo en Europa, nuestro modelo policial no tiene respuestas. Es un modelo policial a proteger discursos políticos y estructuras de poder ciudadanos. Eso genera una frustración enorme entre los policías operativos, los que no somos policías de despacho. Una frustración enorme porque se puede, sabemos, tenemos las capacidades, tenemos la gente, tenemos la preparación, pero no nos dejan. El modelo es el que es, está muy, muy politizado, la perspectiva profesional está anulada desde el principio hasta el final, y eso, a finales de los 90, a principios del siglo, con niveles delincuenciales o criminales medios bajos, bueno, pues no se notaba. Ahora, que ya lleva 2-3 años en España impactando esta nueva realidad criminal que hace 20 llegó a Francia o llegó a Bélgica o llegó a Suecia, ahora sí se nota. Se nota que tenemos un modelo desfasado y se va a notar más si no lo revertimos de manera casi inmediata. Pues una policía para el siglo XXI es una asociación de policías de todos los cuerpos que propone un nuevo modelo policial, revertir el que hay y una nueva propuesta. ¿Y ese modelo policial nuevo, qué es lo que tendría que hacer? ¿O cómo actuaría? ¿O es un tema tecnológico? ¿Es un tema de actitud? ¿Es un tema de libertad de acción, más allá de la que ahora mismo parecen que los policías están tremendamente bueno, no pueden hacer casi nada? O sea, es una cosa terrible verlos. Bien, es un tema de lo he dicho antes, eliminar la perspectiva política y implicar la perspectiva profesional. Nuestro modelo policial viene de los años 80. Está muy bien para detener al vaquilla y al torete. El problema es que el vaquilla y el torete ya no existen. Ahora son bandas profesionales que roban coches de gama alta, que cometen alunizajes o butrones con lanzas térmicas, anulando sistemas de alarma, que rara vez operan solo en una ciudad o en un barrio, se mueven constantemente, incluso cambian de país, hacen temporadas de verano, vienen a hacernos las bandas del este, los robos con fuerza y al final del verano se vuelven, es muy difícil localizarlos. Bueno, el escenario ha cambiado de manera abrupta, el escenario criminal, pero el modelo policial sigue igual que en los años 80. Si tú vas a la comisaría, la misma distribución, los mismos horarios, los mismos grupos, la única diferencia es que donde había una máquina de escribir, había un ordenador. Pero el resto es igual. Era un modelo que estaba diseñado para proteger la estructura de poder que en aquel momento era la democracia. Eso era importante. Los niveles de delincuenciales no eran, de las bandas criminales eran como ahora, la democracia era incipiente, había riesgo de involución, había un golpe de Estado, como bien sabes, en 1981, había que proteger aquello de cualquier forma. Entonces se dirigieron casi todas las estrategias, casi los planes estratégicos, casi todos los recursos humanos, a proteger esa estructura. Y era importante en aquel momento. Hoy en día ya no tiene nada que ver. Llevamos más de 40 años de democracia y hoy en día, lamentablemente, como yo digo muchas veces, proteger estructuras de poder y discursos políticos es proteger que una delincuente internacional se pasee con 40 maletas por un aeropuerto de la mano de dos comisarios y un ministro, o proteger que se rodee la casa de un ex tesorero de un partido porque pudiera tener un pendrive comprometedor para ese partido. Seguimos dedicando a proteger esa estructura de todos nuestros esfuerzos. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Porque quienes marcan las estrategias son quienes son. El ministro es un hombre elegido por el partido, el secretario de Estado de Seguridad es un hombre de confianza del partido, el director general de la policía ni siquiera es un policía, es un señor que tiene el carné del partido, los 17 delegados del gobierno no hay ni un solo policía con experiencia, todos tienen el carné del partido, los 50 subdelegados todos tienen el carné del partido,
aquí en Manolo Tejer, sus discursos y a sus estructuras. Si encima permites y consientes la cadena de mando sea elegida por el método de libre designación en la cúspide de pirámide jerárquica, ahí donde se toman las decisiones, impera la libre designación, pues entonces ya se acabó, porque como bien sabes, la libre designación suele ser en las grandes organizaciones el principio de la corrupción y de la mediocridad. Y esto tiene que ver con el hecho de que, no sé, a mí me da la sensación de que hay muchísimas más problemáticas en la calle, reyertas por todas partes, o sea, pero que no se ven en los medios tradicionales. Si tú quieres más o menos identificar qué está pasando, hay múltiples perfiles que normalmente los acaban baneando y tienen que volverlos a crear, donde se recapitulan, ¿no?, todos los problemas que hay en las calles, de, por ejemplo, de España, ¿no? Ya no te hablo de otros países, pero en España te llevas la sorpresa de decir, hostias, esto ha pasado en Segovia ayer, esto ha pasado en San Feliu, esto ha pasado en... O sea, en cada dos días hay un montón de líos por todas partes. Y dice, ¿qué pasa? ¿Antes no teníamos redes y no los veían y estaban? ¿O es que ahora están y por eso existen en las redes, pero en los medios no están? O sea, en los medios te aparece cuando hay una pequeña... Bueno, cuando ya es absolutamente imposible de decir que no ha pasado nada, porque ya es evidente, ¿no? Y han destrozado la calle. Pero todas esas reyertas, todos esos conflictos en las calles que hay, que no solo por bandas organizadas de tipo... o por lo menos yo interpreto que no son de tipo para robar, sino que simplemente son para, bueno, que son violentos, o sea, que son gente que su vida ha funcionado de otra manera hasta el momento. O sea, ¿esto por qué no se ve en los medios? ¿Que es lo mismo? ¿O cómo va? Vale, sí. Vamos a ver, esa es una de las razones por las que yo tengo 6 expedientes disciplinarios abiertos. El poder no, necesita... Que no te abra ninguno más. Si no tiene control sobre la comunicación, no controla el mensaje. En mi libro, José Mayor, lo decimos varias veces, ¿no? Nadie cuestiona el mensaje, nada cuestiona el mensaje, pobre del que cuestione el mensaje. Este control ha sido absoluto hasta hace apenas 10 años. Si controlas los telediarios, si controlas los periódicos, si controlas los medios, nadie sale allí que tenga un discurso diferente al de las élites, ¿verdad? Pero de repente aparecen nuevas autopistas. La comunicación, entramos en una era tecnológica nueva que permite escenarios mediáticos como este en el que hoy me encuentro yo, con unas dosis de libertad muchísimo mayores que los medios tradicionales, y empiezan a escucharse discursos que no van en la línea del poder. Eso supone una absoluta catarsis a nivel de direcciones generales. Intentan por todos los medios que eso no prospere. Entonces, la manera es ahogarte, asfixiarte, intentar acabar con tu carrera profesional, pero cada vez son más voces y cada vez hay más medios como este tuyo. Pero Samuel, o sea, hay más, hay lo mismo y antes no se veía, o sea, porque la sensación, yo, los españoles hoy en día cuando hablamos, incluso pues tenemos que ir a Barcelona, y conozco Barcelona bien porque he vivido allí y te sorprende, ¿no? Que a mí me robaron el reloj allí, o sea, quiero decir que lo he vivido en primera persona y notas que hay una pérdida de tranquilidad, ¿no? Al pasear por muchísimas ciudades, no solo Barcelona, pero Barcelona especialmente en algunas zonas, ¿no? O sea, me pregunto si es que esto ha empeorado muchísimo, estaba ya, o simplemente es que antes se callaba o se calla ahora, ¿cómo funciona? Es que no... No, ha empeorado muchísimo, niveles de criminalidad violenta muchísimo más altos de los que hemos conocido jamás, ni siquiera en la tan mentada década de los 80 con la heroína, la explosión de la heroína, todo lo que eso influyó en los barrios, nada. Intentan engañar con estadísticas, diciendo que en los años 80, al final de año, había 370, 380 homicidios, ahora estamos en 333, 332, falso, mentira. Separan los homicidios consumados de los intentados. ¿Por qué los separan? Porque estamos en niveles de homicidios intentados de casi 1000, o de 1000, 1001, 1002. Esto quiere decir que el crimen no solo está, sino que cada vez es mayor. Lo que pasa es que lo que ha mejorado mucho es los servicios sanitarios de primera respuesta. Ahora tienes UBIs móviles, que son hospitales con ruedas, que a un herido de arma blanca lo estabilizan en la acera y lo llevan estable ya al hospital. Entonces, esto ha cambiado el paradigma de las muertes, del número de muertes. Pero es un engaño separar los delitos consumados de los intentados, porque la tentativa es un grado del delito, no es un delito en sí. Ahora estamos en niveles de homicidios, agresiones sexuales, robos con violencia muy superiores a cualquier otra época. La delincuencia se ha democratizado. En los años 80, un pequeño número de delincuentes, generalmente enganchados a la heroína,
cometían la inmensa mayoría de los delitos en un pequeño número de escenarios. Tu mamá te decía aquello de no vayas a estos sitios a estas horas y era bastante fácil evitar la victimización. Eso ya no existe. La delincuencia se ha democratizado. Puede pasarte cualquier cosa en cualquier momento, en cualquier contexto. A ti y a mí nos pueden estar robando ahora a través de una estafa por internet, comprando, como me sucedió a mí en Ámsterdam, 1.000 euros en playeros Nike en una tienda de Ámsterdam. Y el robo ya se produce en cualquier escenario. Las agresiones sexuales se están incrementando desde la llegada del último gobierno, se están triplicando, más de un 30%, perdón. Están aumentando exponencialmente. Tenemos nuevas modalidades delictivas, los robos con violencia de mataleón, las de agresiones sexuales en manada, que eran una auténtica excepción, ya suceden prácticamente cada 2-3 días. El escenario de degradación criminal es muchísimo peor que cualquier otra época en la que hayamos podido vivir, cualquier otra década, tú y yo. Yo nací en el 75, no lo sé tú, pero cualquier... Más o menos. Más o menos. Es muchísimo peor. Nos intentan engañar con política de comunicación falsa, todo va bien, las estadísticas cuadran, números que son todos mentira. Ya lo hicieron en Francia, mira cómo está Francia, es el mismo discurso que Suecia de hace 15 años, de las élites políticas y mediáticas suecas, y, como siempre, señalar al que se enfrenta a ese discurso, señalar y perseguirle, por supuesto. Una pregunta, Samuel, porque no llega la misión clara como debería llegar. ¿Tienes esto está por wifi o por cable? Wifi. Pues tienes el wifi hoy tocado. Te lo digo porque no acaba de... Ahí nos falta un poquillo de potencia hoy en el wifi. Pero bueno, en todo caso, es que a veces se corta y tu imagen no se ve nítida. Eso quiere decir que no está tirando hoy fuerte. Estamos intervenidos o no tira fuerte. Una de dos. En principio vamos a intentar seguir. O sea, se te entiende, ¿eh? Pero no con la. Hay ratos que sí y ratos que no. En todo caso, ahora que estabas hablando de Francia, de ese incremento de violencia, al fin y al cabo, lo que estamos viendo es un incremento de violencia en todos los sentidos, porque la delincuencia es violencia de un modo u otro, pero siempre lo es, aunque sea, como tú dices, ¿no? Robándonos por la cuenta, eso es violento. O sea, a mí me ha pasado. O sea, y cuando estaba avisando ahora a la gente que tenga cuidado con lo que son las estafas por suplantación de identidad, pues lo único que quieren es que les ingresen dinero en una cuenta y eso es para robar. O que les den datos, ¿no? Y lo hacen con la fotografía de una persona para que la gente crea que soy yo que está escribiendo, ¿no? Pero tú comentabas, yo he leído en algún sitio que decías que para enfrentarse a la delincuencia de hoy en día hace falta aplicar violencia. O sea, para enfrentarse a esta delincuencia tan específica que estamos viviendo, había que ser más contundente, interpreto, ¿no? ¿Qué querías decir? Y esto va en contra del buenismo social, político, que ahora impera, ¿no? Es que tienen más garantías el tipo que lleva un machete en medio de la calle, que va a apuñalar a alguien, que el pobre policía que dice, yo a este tío, ¿qué le hago? Porque depende de lo que le haga, me voy yo para adelante. Claro. Hay que entender que en ciertos estadios de degradación criminal la proporcionalidad en el uso de la fuerza no sirve absolutamente de nada. Hay otros estadios menores en los que sí, pero hay ciertos estadios en los que no, en los que como se suele hablar de Bukele mucho, ¿no? De lo que está haciendo para revertir la criminalidad allí en El Salvador. Bueno, Bukele ya lo ha dejado claro en muchas ocasiones. Hay ciertos estadios de criminalidad donde no se pueden garantizar los derechos de todos. Lo siento. Ojalá viviéramos en un mundo ideal y eso se pudiera, pero no se puede. Entonces, como político, tienes que escoger los derechos de quien garantizas. Es así de sencillo. No hay escenarios intermedios entre el orden y el caos. Esto la gente no lo ha entendido nunca porque siempre hemos vivido en un mundo de orden. Los años 70, 80, 90 han sido años muy buenos para Europa dentro de lo habitual, de la habitual violencia con la que se ha desenvuelto el ser humano dentro del mundo y dentro de nuestro planeta, ¿no? Eran 3 décadas muy buenas, para decirlo así. Imagínate pasar del París de la Bohemia de Aznavour al París actual, ¿no? Pues, choque evidente, ¿no? Entonces, no hay escenarios intermedios entre el orden y el caos. Una vez superada la barrera de orden, una vez perdida la autoridad, ya sobre el caos. Y la degradación es rapidísima. París, 15 años... En Suecia, 10, 12 años, que íbamos por el segundo o tercer año, pero cada vez irá peor. La degradación es rapidísima. El concepto de autoridad se ha perdido en todos los sitios. Se ha perdido en las escuelas, se ha perdido en la calle. El policía y el guardia civil que llegaban
en los años 80 una reyerta 9 de cada 10 veces solo con su presencia. Sí, se apartaba. La reyerta, hoy en día llegas a una reyerta, hay que llamar a 5 indicativos más, te tiran botellas, te escupen, 5 sacan el móvil, te graban, te intentan humillar, y este es el escenario. De ese escenario ya no se sale con presencia, simplemente. De ese escenario se sale utilizando mucha más fuerza que ellos. Esa fuerza la van a denominar algunos violencia y la van a utilizar para que tenga coste político. Si los políticos no son valientes y no están dispuestos a asumir ese coste, la calle cada vez se degradará más. Perderemos la autoridad. La gente tiene que entender una cosa muy importante. La autoridad solo es autoridad cuando se impone por la fuerza. Si no la puedes imponer por la fuerza, no es autoridad. Y el problema de la autoridad cuando se pierde, claro, el problema cuando se pierde es que no queda en el limbo. Siempre la gana alguien. Siempre la gana alguien. Nosotros los llamamos a esos que la ganan en Saint-Denis, en la Molenbeek, en Secondigliano. Nosotros los llamamos los lobos. Y esos lobos pueden ser la mafia, los grupos criminales, la Sharia, los grupos fundamentalistas, cualquier cosa que no desearías jamás para tu barrio. Así que esto que te voy a decir ahora para acabar, esta pregunta, sé que es feo, sé que mucha gente me critica por decirlo, pero hay que decirlo, lo siento. Mire, se acabó el mundo. El policía barrio, a la hora de enfrentar la violencia, a nadie se le permite dar una hostia de más. Esto que era tan famoso, ¿verdad? En los años 80, no. Que nadie dé una hostia de más, hay que utilizar la fuerza proporcional. No, ya no existe ese mundo. Ya siempre va a haber alguien que tenga que dar una hostia de más. Lo siento. Ojalá pudiera venderte otro mundo ideal, pero yo te vendo el mundo real, que veo en la calle ahora. Lamentablemente, en la mayoría de las ocasiones, va a haber alguien que dé una hostia de más. La fuerza, la violencia es anárquica. Y ha llegado ya a unos límites que controlarla hasta el punto exacto, justo, es muy difícil. Pues que es arriesgarse a perder. Frenar en un momento dado en una pelea es arriesgarse que se dé la vuelta, alguien te dé un puñetazo y te deje noqueado. ¿Vale? Entonces, si alguien tiene que dar una hostia de más, reza para que ese alguien sea el policía. Porque si no es el policía y es el criminal, entonces reza por tus hijos. Es que eso que dices, a veces, bueno, a mí me pasó una vez, ¿no? Vi un grupo de jóvenes que estaban peleando, uno estaba a los otros y además había mujeres ahí peleándose. Y me dio por ir a separarlos, ¿no? Y mi mujer, que estaba conmigo, pasó en Irlanda, me dice, ¿dónde vas, no? Vas a recibir tú al final, ¿no? Digo, hombre, no, que se están haciendo daño. La cuestión es que el riesgo, hubo un momento en el que cuando yo cogí a alguien, el riesgo ya no era si a mí me podían pegar o no, es que yo le hiciera daño. Porque estaba separando a dos mujeres, en este caso. Pero se estaban matando. Y las quise separar, entonces, si yo llego a hacerle daño a una, porque en un momento determinado pues empezaron a atizarme a mí. Y claro, mi mujer me dijo, es que el riesgo no está en si te pasa algo o no a ti. El riesgo está en que le hagas daño tú a ella, porque de aquí no salimos. O sea, no salimos de la jefatura. O sea, eso está claro. O sea, es tremendo. Y claro, eso le pasa a la policía todos los días. Claro, es que el problema es que aquí entendemos, porque no estamos acostumbrados a ella, porque hemos sido una generación que hemos vivido muy bien, muy tranquilos, entendemos muy poco de violencia, poquísimo. Eso es de violencia. En España nos explican, los órganos de comunicación de la policía están para hacer TikToks, pero no están para explicarle a la ciudadanía lo que es una pelea, cómo ha cambiado el escenario de combate en las calles en nuestras ciudades en Europa, es decir, de detener, como te dije antes, al Vaquilla o al Torete o al Pirri, que pesaban 60 kilos mojados, que eran jóvenes de 18 años enganchados a la heroína, a chavales hoy que salen de gimnasios, jiu-jitsu, boxeo, MMA, que practican todo tipo de artes marciales, que tienen una alimentación cuidadísima, que tienen unos cuerpos esculpidos, porque ya prácticamente todos los chavales van al gimnasio. Es que no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. Nosotros estudiamos en las primeras Eurocopas y Mundiales de este siglo. Bueno, la gente no lo atiende, pero bueno, nosotros como estamos medio locos, sí que lo atendemos. Tú te acordarás de los años 80 y 90, cómo mandaban los hooligans ingleses en toda Europa. Lo que provocaban las peleas, como las masacres que provocaban, ¿verdad? Que eran señores borrachos de 100 y pico kilos, con unas barrigas enormes, que dominaban el escenario de la violencia en las calles europeas. Vete a estudiar las Eurocopas mundiales de principio de este siglo y verás la cantidad de ingleses rodando por las calles con las cabezas abiertas después de que, primero los países del este, ciertos países, sobre todo balcánicos,
o de la antigua Yugoslavia, también de la antigua URSS, y luego fue llegando hacia Occidente, la juventud cambiara. Y aquellas bandas de alcohólicos, que no tenían ni dos dedos de frente, que eran, no tenían físico, no tenían nada, eran violencia por violencia, se enfrentaran a grupos de países donde los chavales venían curtidos de gimnasios, de hacer boxeo, MMA, no bebían alcohol. Si tomaban alguna sustancia, la sustancia de esta estimulante, ¿verdad? Antes de ir a los sitios. Uno de esos solo se bascula a 5 hooligans en 15 segundos. La violencia cambió, el escenario cambió, las personas han cambiado. Y, no, y nuestro modelo policial y nuestros policías no tenemos ni la formación ni la preparación para enfrentarnos a este nuevo escenario violento. Y encima, la política criminal es tan mala, está focalizada tanto en el delincuente y tampoco en la víctima, que intentar ayudar, como dices tú, intentar ayudar puede suponerte un problema penal de primer orden. Vivimos en un país donde hay personas encarceladas por defenderse en su propio domicilio de un asalto violento. Es que no ha sido proporcional. Pero tú sabes lo que es la proporcionalidad en un momento de estrés de combate que llamamos nosotros, o de estrés agudo. Sabes que no hay ningún cerebro humano, excepto soldados de élite, que la puedan valorar. Preprogramado, que he sobrevivido como especie precisamente por no ser proporcionales. ¿Sabes que en esos momentos la parte racional se anula? Solo entra la instintiva y la instintiva te dice anula la amenaza que tienes enfrente. Es que no sabemos nada de violencia. Hay chicos, como recuerdo en Andalucía, que intentó evitar un robo con violencia a una señora mayor, le pegó un puñetazo al hombre, el hombre se cayó para atrás y se desnucó. Es una desgracia. Nadie desea eso. No puedes mandar a ese chaval a la cárcel años por defender a una señora mayor. Cuando hay un asalto violento, todo lo que pasa en ese asalto violento lo debe asumir el que inicia la agresión, no el que se defiende. El que inicia la agresión no tiene reglas. El que te robó el reloj te mandó un email antes diciéndote cómo se iba a comportar, no te voy a pegar en la cabeza, solo en la barriga. Una vez que te robe, ya no te voy a dar más, no te voy a tirar eso, a que no te mando ningún email ni ningún WhatsApp con información. Él no tiene límites, pero tú tienes que valorar la proporcionalidad en la defensa. La congruencia en la utilización de las armas que tienes a tu alcance. Una serie de cosas en una situación de estrés no se pueden valorar. Y acaban pagando los buenos. Y acaban riéndose los criminales. Y estamos, como yo digo, en manos, porque esto no se revierte, si no hay gente que entienda de esto. Estamos en manos de los peores en el peor momento. La verdad es que, bueno, primero una nota al... Un tío liberal que está dejando mensajes continuos, un tío liberal es un asiduo, dice que el audio, lo siento, pero más o menos entiende, lo estamos logrando. Yo estoy intentando no intervenir sobre las palabras de Samuel para que así no haya ningún doble audio, pero se escucha, se entiende. Y si hay alguna cosa que por algún momento se quede entrecortada, yo le pido que lo repita y no hay problema. Es lo que tenemos hoy, pero no voy a hacer que desconecte y conecte porque... Ahora sí que no te he entendido. No, que ya lo siento, que no sé qué más hacer, es que estoy lejos. No, tranquilo. No puedo estar por cable. No te preocupes, yo no intervengo cuando tú hablas y si no nos cruzamos mucho, más o menos se mantiene. Pero bueno, vamos a. Lo importante es lo que dices. Si no tiene tanta calidad el sonido, no importa. Yo viví en Francia en los años 90 y recuerdo que, bueno, además yo vivía en Rivoli, ¿no? Cerca de las Tuileries y del Louvre, y joder, tío, yo he paseado por allí sin problemas todos aquellos años, y sí que es verdad que identificaba cosas que yo no veía en España cuando venía, ¿no? Pues veía, allí había un rango de inmigración muy superior porque, bueno, porque fue mucho antes, ¿no? Que eso era así, pero no era problemática técnicamente, ¿no? Pero cuando conocías a alguien y te explicaba, es que tú no has estado en ninguna banlieue. Vente, que te voy a explicar, te voy a enseñar, vamos a llegar a las zonas en las que hasta allí podrás, ¿no? Y fue cuando comprendí que había unos, esto finales de los 90, ¿eh? Y aún en París no se vivían los eventos que se han vivido en los últimos años, o con la complicación de la última década, ¿no? Pero sí que es verdad que me llevé una notición importante, ¿no? De repente descubres que hay zonas en las que te dicen, no, es que aquí la policía no viene. Y eso era a finales de los 90, ¿eh? Es decir, el caldo de cultivo de unas zonas en las que la criminalidad, y no digo que ahí se esté generando la criminalidad, digo que allí podía circular el criminal con total tranquilidad porque la policía no entraba. Y ahora yo supongo que menos aún, con lo de Saint-Denis y todo lo que pasó en la final de la Copa de Europa quedó demostrado. O sea, la gente
salió del campo de fútbol y se quedaron a expensas de lo que les quisieran hacer, porque la policía no estaba. Claro. Antes hablamos de que no se puede negociar la autoridad, ¿no? Yo estuve en París en el 98, en Saint-Denis, y como dices tú, ya se veía que algo... Todavía no era lo que soy, pero se veía que se estaba creando un caldo de cultivo evidente. Nosotros en la asociación tenemos a Josema, que fue trabajador social en los barrios más depauperados de Francia, a principios del siglo, finales de los 90, justo cuando todo se degradaba. Por eso para nosotros el análisis de Francia es muy, muy importante, ¿no? Aquí entra el gran tabú, del que no, nadie quiere hablar, para que no te insulten, señalen y te llamen de todo, que es los procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo, que no tienen nada que ver con la inmigración en sí, que suele ser un activo para cualquier país, que no tiene nada que ver con la raza ni con la nacionalidad de facto, como se entrega hoy, es un papel que tiene que ver con que cuando los procesos se desbordan y vienen además de continentes que no comparten nada de nuestra cultura, ni la lengua, ni la religión, ni los usos sociales, ni el uso habitual de la violencia para dirimir conflictos y escalar en la pirámide social, nada de nada, pues estadios cuantitativamente relevantes, eso es imposible de gestionar. Imposible de gestionar. Y por lo tanto, implica la degradación de los barrios, implica que se rindan barrios y se venzan ciudades en muy pocos años, porque es imposible de gestionar. Además que mencionarlo te convierte automáticamente en un... Porque, Samuel, cuando tú... Exacto. Cuando o sea, es que se vive una situación muy, muy complicada con este tema porque, o sea, yo creo que se hace forzadamente, tirando al máximo el chicle de la manipulación semántica. Cuando tú dices entre inmigración y delincuencia no hay ninguna relación, eso lo has dicho tú, entre los procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo y la delincuencia sí que hay una relación directa, a ti se te dice que tú has dicho que los inmigrantes traen delincuencia. Así. Se te ha dicho eso, yo lo he leído. O sea, te han cogido tu texto y lo han puesto como le ha dado la gana. Es que cuando leí eso digo, claro, hostia, esto claro. Ha dicho este hombre. Y luego miras y dices, distinto. Claro, pero hay una parte del espectro político que juega muy bien a eso, que son muy difíciles de ganar en esa partida, que manda constantemente a sus seguidores mensajes que llegan al corazón sin pasar por la cabeza. Y son clichés, son frases hechas, son eslóganes, son chascarrillos, pero que llegan. Entonces, un discurso mío de una hora, hora y media es difícil que lo escuche alguien. ¿Qué tanto por ciento de la población lo escucha? Un 0,algo%. Ahora bien, si tú coges, sacas una frase de mi discurso de contexto, eliminas ciertas palabras y lo dejas en eso, yo relaciono inmigración con delincuencia, pues ya nadie va a querer escuchar tu discurso. Es evidente que si crees que los extranjeros son delincuentes por el hecho de ser extranjeros, eres una persona que no merece ni siquiera ser escuchada, ¿no? Entonces, te apartan del debate de manera muy sencilla. De manera muy sencilla. Bueno, hay que seguir luchando por explicarlo una y mil veces. Cualquier problema social desbordado en el espacio y en el tiempo, no solo la inmigración, el hambre, supondría exactamente lo mismo. Si a la provincia de Segovia le dices que va a recibir 10 homeless todos los meses, no habrá ningún problema en la provincia de Segovia. Si en el mes de agosto llegan 2.500 homeless, tendrás un problema de seguridad y libertad en días, en nada de tiempo. Todos los problemas sociales hay que saber gestionarlos. Y si, para hacer política, pones un cartel de Welcome Refugee al otro lado del mar, lo normal es que los que están del otro lado se tiren y si además generas una industria de ONGs, una industria que es muy grande, ¿no? De que implica todo, política, economía, todo, ¿verdad? Pues ese proceso llega un momento que se te puede ir de las manos, se te puede desbordar. Y es mentira decirles que poniéndoles un cartel de Welcome les estamos ayudando, les estamos convirtiendo en esclavos modernos, en víctimas de grupos criminales. Y les estamos además invitando a morir en el mar, porque cada vez muere más gente en el mar Mediterráneo. Para evitar que muera gente en el mar, lo ideal es que no se tiren al mar, no invitarles a tirarse al mar. Y bueno, es que leía, hay un estudio que estaba leyendo este fin de semana, bueno, cuando venía en el avión desde México, que es de Massey Arango en Hugo Quarachi, que es una gente que ha escrito una cosa que se llama Theories International Migration, a Review and Appraisal, que te dicen que ahora mismo, desde la parte subsahariana y norsahariana, es decir, incluso también en la parte alta, o sea, vienen para Europa
aproximadamente que durante los próximos 3 o 4 años alcanzarán la posibilidad de lanzarse al Mediterráneo o al Atlántico, ¿no? Dependiendo de por dónde lo hagan, entre 10 y 14 millones de personas. Sí, bueno, el máximo experto en esto es Rubén Pulido, y ya lleva mucho tiempo lanzando mensajes de alerta. Hay que entender también, porque la gente esto no lo entiende, Europa es una cosa muy pequeña en el mundo, aunque económicamente y en términos de civilización, de avances, de conquistas democráticas, seamos lo más avanzado del mundo, en Occidente, Europa, Estados Unidos, Occidente. En general, si tú comparas Europa con el continente africano, no hay comparación posible. Ni en tamaño, ni en el número de millones de seres humanos que viven en África. Claro, esa gente a la que se la promete un futuro mejor, es normal que tiendan a buscar ese futuro mejor. El problema es que cuando ya es imposible gestionar la llegada, porque en España ya es imposible, como en Italia, como en Francia, gestionar la llegada, pues ya entra cualquiera. Tú date cuenta, tú dices que vienes de México, ¿verdad? Tú para venir de México has cogido un avión. Has presentado un pasaporte, revisado, los antecedentes te han mirado la maleta, te han quitado los líquidos. Si llevas un corta uñas, inmediatamente lo quitan de la maleta, intentar llegar aquí. Pero sin embargo, a la vez que tú aterrizas en España, están llegando dos pateras con 500 señores que no sabemos si son criminales en su país, si han utilizado armas, si han matado a seres humanos, que entran aquí y ¿a dónde van? Muchos ni siquiera son localizados, los que son localizados inmediatamente piden asilo, hasta que se resuelva, que pasan meses y meses y meses, no se les puede expulsar. Cuando se resuelve, no se les puede localizar, no sabemos dónde están, pasan a ser ilegales. Al ser ilegales no pueden presentarse, aunque sean víctimas de robos, víctimas de abusos, víctimas de trata, víctimas de bandas criminales, no pueden ir a una comisaría, porque saben que en el mismo momento que llegan a la comisaría los van a detener, porque son ilegales. ¿En qué hemos ayudado a esa gente? Hemos engañado, les hemos claramente engañado. Primero les pedimos que se arriesgaran a morir en el mar, y cuando sobrevivían no los convertimos en esclavos o en personas que vagan por ahí y no tienen nada que hacer. Es una mentira, es una patraña. A las élites económicas y políticas se les ha ido de las manos. La búsqueda, por motivos económicos, por motivos de unas nuevas dinámicas laborales que se han impuesto, muy diferentes a las del siglo XX, nosotros venimos, ¿verdad?, del taylorismo, el fordismo, de las producciones en cadena, ¿verdad? De la especialización en una cadena que sabe todo de esa parte del producto, pero no sabe del producto final, ¿verdad? La fabricación en masa y todas estas cosas, ¿no? Esto transformó el siglo XX, ¿no? Y el mercado laboral del siglo XX creó una gran masa de obreros que ya no vivían como hacía siglos, sino que tenían su tele, su coche, iban comprando cosas que hasta ese momento eran lujos, ¿verdad? Pero el siglo XXI ha vuelto a transformar esto. Y ahora tenemos nuevas dinámicas laborales, sistemas just in time, delivery, sistemas delivery, cosas nuevas. Esto implicaba que las élites económicas necesitaban mucha mano de obra, pero muy barata. Por resumir, necesitaban un chaval que se subiera a una bici 12 horas por 1.000 euros. Es evidente que no la encontraban, esa mano de obra, entre los jóvenes europeos. Y decidieron hacer lo que hacen las élites económicas siempre, que es llamar a las élites políticas para tratar un plan. El problema es que el plan se les ha ido de las manos. Y en ese plan, lo emocional jugó un papel muy importante. Vienen a buscar un mundo mejor, hay que estar con ellos, welcome refugees, y cualquiera que se oponga a esto es un maldito xenófobo y quieres que la gente se muera de hambre. Hombre, mire, en este nivel de discusión no se puede discutir. Se puede discutir, es todo emocional. Claro, son dos planos distintos. O sea, nadie quiere, o sea, vamos... Te conozco relativamente, tú no tienes ninguna gana de que le pase nada a nadie, o sea, al revés, has estado muchísimos años procurando por el bien, ¿no?, a la gente y cuidándola y procurando su seguridad, pero el problema está en qué hacemos, porque evidentemente el problema está allí, es decir, pero ahora lo tenemos aquí, es decir, si el buenismo político general, el que parece que todo es capaz de permeabilizarlo y administrarlo y que no hay problema, vengan irregulares y que solo vengan jóvenes, porque otra cosa es esa demografía que aparentemente dicen que llegan, no sé, yo no veo todas las fotografías ni vídeos, pero veo que masivamente son chicos jóvenes, ¿no?, y que vienen pues aquí a buscarse la vida en gran medida, o a no sabemos qué, pero mujeres y niños pequeños, todo eso que dicen que alguna habrá, pero no es mayoritario. Entonces, claro, cuando ya están aquí, queremos que no nos pase nada.
o queremos que esa gente pueda vivir, o que esa gente no tengan problemas para que no tengan que delinquir en el caso. Pero claro, los dejamos tirados, ¿eh? O sea, cuando tú dejas a una persona tirada, que además tiene unas percepciones culturales e incluso legales distintas a las nuestras, es complicado gestionar todo eso y nos encontramos que luego nos sorprende. No sé cómo evitarlo. Más perjudicados son los que vienen a trabajar, claro. Los que vienen de una manera ordenada. El problema no es que vengan, el problema es ordenar la llegada. Es saber gestionar la llegada, porque si no es imposible y se te puede colar cualquiera. Y estamos viendo otra vez el alza de atentados terroristas en Europa y estamos viendo el peligro que eso supone y entonces hay que saber gestionarlo. El 99% son jóvenes en edad de trabajar o en edad militar también, si es que vienen a hacer el mal, el 99%. Ya no es que les estemos engañando, es que le estamos robando la mano de obra al lugar donde se supone debemos intervenir, que no es aquí, es allí. Es decir, debemos facilitar las cosas allí, pero mientras haya efecto llamada, es decir, cuando Australia llega al mismo punto de no retorno, de que ya no puedo más, y plantea la política no way, de ninguna manera vas a entrar en mi país si vienes ilegal, también les llamaron de todo. También dijeron, tú lo que quieres es que muera la gente en el mar. No, mire, te vamos a recoger. Este dinero que gastamos, que son millones en políticas migratorias, se lo vamos a dar a Nueva Guinea. Y todos los barcos van a acabar en un puerto en Nueva Guinea con las personas rescatadas para que sepan que Australia no va a entrar. Y Nueva Guinea será la encargada de repatriarlos. Los puertos tendrán estatus de sede diplomática, podremos llegar allí, operar, identificar administrativamente, devolver a su país en condiciones humanas, en condiciones de seguridad. Vamos a hacerlo así. Es un mensaje feo, muy feo, pero evita muertes porque la gente deja de tirarse al mar. ¿Para qué me voy a tirar yo al mar y pagar una mafia 5.000, 6.000 euros, que es el dinero de toda la vida, de toda mi familia? ¿Para qué? Si sé que en el mismo momento que me cojan en el mar, no me van a llevar a España, me van a llevar a un puerto en el norte de África. Dejaría a la gente de morir. Y ese es el primer paso, que la gente deje de morir. Hay otros políticos que utilizan esas muertes para hacer política, y les son muy rentables. Yo no. Yo lo que quiero es que la gente deje de morir. Y a partir de ahí, tendremos que intervenir en África. Que sí, que yo admito todas las opiniones. Dejar de expoliar países en África, sí, correcto. Ayudar a esos países, sí, correcto, pero allí. Porque trayéndoles aquí de manera masiva, lo único que sucede es que somos incapaces de integrarlos, replican sus mundos en nuestros mundos y al final deterioran nuestros mundos hasta casi el nivel de allí donde vienen ellos. Y ellos vienen de estados fallidos. Nosotros vivimos en la civilización más próspera y libre que ha conocido la humanidad. Y ellos vienen de estados fallidos. Por eso todo el mundo huye hacia Europa. Por eso todo el mundo en la frontera de México huye hacia Estados Unidos. Es así. Es que claro, no es ser mejor ni peor, es que provienen de estados fallidos. Nosotros, mucha gente que no hace el análisis, no sabe lo que es un estado fallido. Un estado fallido es un lugar terrible, es decir, es un lugar donde el Estado no tiene ningún tipo de autoridad y que además, en cualquier caso, la violencia se va impregnando en la vida racional y en la vida irracional de las personas, en su cotidianidad, ¿no? Y cosas que nosotros consideraríamos absolutamente fuera de lugar son relativamente naturales en algunos lugares y es terrible que sea así porque cuando, bueno, yo he estado en algunos países africanos y te dicen cuidado con esto, cuidado con lo otro, te explican, ¿no?, las personas que han trabajado allí, cuestan allí y dices, ¿me quieres decir? Yo esta calle está tranquila, dices, ya, pero es que estas cosas aquí pasan de un modo distinto a como tú estás acostumbrado. Y eso no hace ni mejor ni peor a nadie, es que es una costumbre social adquirida en un estado fallido, en el que la autoridad no existe. Y trasladarlo luego aquí, toda una percepción de que la autoridad tiene una exigencia natural, que el Estado precisa unas leyes y unas normas que no estás acostumbrado a cumplir o no estabas acostumbrado a cumplir, es un conflicto tremendo, ¿no? Y desde el punto de vista económico, además, como tú decías, ¿no?, mano de obra barata, se ha pedido esa mano de obra barata, se ha estado extrayendo de África esa mano de obra barata, aparte de extraer mil cosas de África, ¿no? Sinceramente es una hipocresía absoluta, ¿no?, cuando nos ponemos espléndidos, ¿no?, pero hay un uso tremendo humano y de recursos, ¿no?, pero que es que vamos a un momento de economía compleja donde la deuda va a ir aplicando recortes y austeridad a algunos países europeos y tendremos que trabajar en base a esos recortes con una alta frecuencia
de ingreso de inmigración, tendremos costos reducidos aplicados sobre todo a la inflación, un mercado laboral que ya veremos cómo evoluciona en los próximos años, porque solo hemos generado empleo público desde la pandemia, empleo público y en turismo. A ver qué pasa cuando esta economía no sea capaz de aportar valor añadido para darle trabajo a las personas que no han venido inmigradas. Es decir, nos encontremos todos para lo mismo, ¿no? Todos jugando en el mismo terreno de juego. O incluso cuando haya políticas fiscales o monetarias que, por ejemplo, sean afectadas por el empleo informal, porque se genera muchísimo empleo informal. Ese empleo que no está regulado, que no está en la línea formal de lo impositivo, todo eso está ahí. Entonces, nosotros tenemos ahora mismo un ingreso masivo cada vez mayor por razones obvias, porque están en sequía, porque no hay de comer, porque están en guerra o porque han visto en televisión o en algún teléfono móvil que la vida es mucho mejor ahí donde van. Entonces, esos 10-14 millones que dicen varios estudios, ¿no? Como tú dices, Pulido y otros que comentan que la presión hacia aquí es enorme, todo eso, al final lo que está trasladando es, y ahora lo estamos viendo, un espacio donde se han desarrollado, además, un sentimiento antieuropeo por parte de gente que ya está aquí, en primera, segunda, tercera generación, no lo sé. Y tenemos un problema, y es que lo estamos viendo ahora con lo de Israel, Hamás y la historia esta. O sea, estamos en alerta general porque tenemos mucha gente aquí que era mala, o que se ha hecho mala, no lo sé. Pero eso no sabemos quiénes son ni dónde están. Claro. Los estados fallidos, básicamente, para lo que nos importa a nosotros o a mí como estudio de la criminalidad, tienen una característica, que en ellos la violencia es un método fundamental para dirimir conflictos y escalar en la pirámide social. Cuando replican sus mundos en nuestros mundos, cuando ocupan barrios enteros, la utilizan, imponen sus dinámicas sociales y no aceptan la autoridad de Occidente, la autoridad tradicional de jueces y policías. Nosotros venimos del derecho romano, ellos no. Tienen otra manera de dirimir conflictos. El origen de la cultura, que no la nacionalidad ni la raza, el origen de la cultura, en dinámicas cuantitativamente relevantes, marcan todos los usos sociales. Todos los usos sociales. Los positivos, como la comida, la música, que escucha mi hija ahora, pero también los negativos. También el crimen. Creer que solo van a impactar los positivos y los negativos no, es ser absolutamente ilusos. Es ser ilusos. Y lo estamos pagando. Francia lo está pagando, Bélgica lo está pagando, Suecia lo está pagando y España está entrando ahora mismo en esa espiral. Los procesos de segunda y tercera generación tienen una parte, criminológicamente hablando, son los que producen en España las bandas latinas, por ejemplo, pero que no tienen la importancia de los procesos de inmigración ilegal desbordada como en Francia. Es decir, ¿por qué España no está a día de hoy como Francia, como Suecia, de mal? Muy sencillo. ¿Por qué? Porque nuestra primera oleada de inmigración, uno, no fue desbordada. Dos, fue de personas culturalmente asimilables. A una persona hispanoamericana que llega aquí, comparte cultura, religión, lenguaje, usos sociales. Solo tienes que hacer una cosa para integrarle, darle un puesto de trabajo. Nada más. Por eso no estamos como Francia o como Suecia, porque allí los primeros procesos de inmigración ilegal fueron desbordados y fueron de culturas o llegaron de culturas que no tenían nada que ver con la sueca, que no tenían nada que ver con la francesa. Y entonces, ¿cómo se enfrentaron los políticos cobardes a esto? Aculturación. Todas las culturas son iguales, todas hay que respetarlas igual, la nuestra no es mejor que la suya. Es mentira. Todo eso es mentira. No hay aculturación posible. No hay alianza de civilizaciones posible. Las grandes civilizaciones nunca se han aliado, si acaso durante un impasse de tiempo por motivos estratégicos. Pero al final se acaba dando. Y la más fuerte acaba haciendo sucumbir a la más débil. Es evidente, siempre ha sido así en la historia. Y hay civilizaciones que no se pueden asimilar la una a la otra, y menos en un periodo de tiempo tan corto, y menos con procesos cuantitativamente tan relevantes. El que venga aquí tiene que saber que es bienvenido. Bienvenido. Nosotros no dejamos a nadie atrás. Pero el que huye de un Estado fallido y de una cultura fallida eres tú. Así que tienes que integrarte en esta. Tienes que hacer tú el esfuerzo. Nada de aculturación. ¿Qué es eso de aculturación? Esta es nuestra cultura. Bienvenido, te doy la mano, hombro con hombro para sacar este país adelante. Pero aquí tenemos unas dinámicas sociales y culturales y debes aceptarlas, igual que yo las aceptaría si tuviese que huir a tu país. A veces me hablan de hace años ya que yo criticaba la escuela laica francesa. La escuela laica francesa es un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? Mira cómo está la escuela laica francesa. La escuela laica no existe. No existe.
los grupos humanos, el pueblo, la tribu, la escuela, tendemos siempre a aferrarnos a algo. Ha sido así desde el comienzo de la historia. Los primeros monumentos encontrados son monumentos funerarios, de trascender. Siempre ha sido así en la historia. Si quitas el crucifijo del aula, independientemente de que creas en Dios o no, me es irrelevante. Forma parte de la cultura, del acervo, de la cultura cristiana que tenemos. Europa, Occidente... Como la Navidad. Europa es Roma y el cristianismo. Te guste o no te guste. Es que yo no creo en Dios, pero ¿qué más da que no creas en Dios, muchacho? Que el cristianismo es toda una ética, toda una moral, que es la que preside tu vida. Casi todo lo que haces, incluso las frases que utilizas, las fiestas de guardar, casi todo tiene una relación con el cristianismo. Da igual que creas o no creas en Dios, excede a eso. Quitamos el crucifijo del aula en Francia porque somos una escuela laica, no te lo crees ni tú. Cuando llega una cultura fuerte, empieza a imponer sus usos. Y sí, ahora no hay crucifijo, pero hay miles de niñas que entran al comedor con la cabeza tapada. Y hay menús especiales en los comedores, pero no quedamos en que era una escuela laica. No quedamos en que era una escuela laica. Somos lo que somos. O lo defendemos o sucumbimos. Hace 4 días me bloqueó el de Podemos, este de Valladolid, este de las melenas, este que era que os quiero. Sacó para humillar, porque somos así de tontos. Sacó una foto de la Semana Santa de su ciudad con unas mujeres, las plañideras, vestidas de negro, no sé qué, no me acuerdo cómo era la foto, ¿no? Y él intentó ridiculizarlas. Año 2023, España. Mira cómo estamos. Y yo le puse... Pues casi todo lo que haces en la vida tiene relación con esa foto. Por ejemplo, año 2023, ¿después de quién? Ya te bloquea. O entendemos lo que somos o no. Era, bueno, pero eso en todas las, además hay un, yo creo que hay una hipocresía brutal, ¿no? Hablando de Francia, y es un país que yo lo quiero un montón, pero cuando hablan de toda esa aculturalidad y de ese buenismo que durante muchísimas décadas se ha ido practicando, porque incluso tenían como una especie de deuda moral, ¿no? Con Argelia, tenían los pieds noirs, todas estas cosas que se montaron, pero al final los metían en un gueto. O sea, al final, las zonas no-go en París, que el otro día leía, ¿no? 60 y pico zonas no-go en Suecia. Pero vamos a ver, ¿hay 66 zonas en Suecia que no puede entrar la policía? En Francia hemos estado hablando de aculturalidad y de integración y los habéis metido a todos. O sea, se ha ido acabando... yo he hablado con franceses que bueno, de origen argelino, por ejemplo, y te dicen, no, es que yo no suelo ir al centro nunca, porque eso es de los franceses, ¿cómo que de los franceses? ¿Tú eres francés de tercera generación? No, o sea, pero, y porque tengo amigos en ambos lados, ¿no? Y me sorprende que esa hipocresía se haya mantenido y se mantiene y nos está llegando a nosotros porque también tenemos zonas no-go. Creo que tú has comentado que en Barcelona la primera ciudad criminalmente perdida es Barcelona, ¿no? Dice, la primera ciudad criminalmente perdida es Barcelona y Madrid va a caer. Eso se llama zonas de confort criminal, has comentado. Así es como tú lo defines. Y es por ese mecanismo. Claro. Es que son este tipo de políticos que son capaces de todo, que no tienen límites. ¿Por qué no tienen límites? Estamos viendo ahora con el gobierno actual, pero es que no tienen límites con tal de mantenerse en el poder. Realizan políticas, como antes hablamos, emocionales, pero que en realidad son profundamente racistas. Ellos sí que son racistas. Es decir, es inmigración, tráetelos, sácate la foto, welcome refugees, llévalo a tu muro de Facebook, siéntete una persona... elevada, digamos, sobre los demás, en términos de intelectualidad, en términos de ética, muy bien. Pero una vez aquí, aléjalos de nuestros barrios, aléjalos de nuestros votantes. Mételos en algún sitio, que estén todos allí. ¿Esto qué genera? Esto que es puro racismo, pero como lo hacen ellos, no se puede decir nada. ¿Qué genera? Se genera sistemas de concentración. La concentración es lo contrario a la integración. Para integrar hay que disgregar. Si tú creas un barrio moro, y el 80% de la población son moros y las carnicerías no se venden carne de cerdo y en las peluquerías solo entran moros y en las terrazas de verano jamás se siente una mujer, solo se sientan varones, ¿a quién se van a integrar los jóvenes allí? ¿Dónde se van a integrar? Si es su cultura, ha replicado su mundo en nuestro mundo, se lo has consentido tú. Los sistemas de concentración no se integra nada con nadie. Casas de menas, en España lo utilizamos mucho, meten allí a 20-25 menas. Con un trabajador social. ¿Y a quién se integran esos menas? Si siempre están juntos. Es decir, 25 niños de estos, 25 chavales,
que tienen una edad muy corta todavía, que no tienen referencias de familia, familiares, que eso es fatal en la época de crecimiento. Vamos a poner, metes 20 menas en un chale. Basta que haya dos lobos, dos menores con personalidad suficiente y que estén decididos a hacer el mal para mejorar en la vida, que no tengan límites éticos ni morales. Basta que haya dos lobos en ese centro, en 6 meses, tengas 20 lobos. Dos niños de estos con autoridad acabarán comiéndose a los otros 18 y ya no tendrás dos. ¿Y dónde los has integrado? Es mentira, es todo falso. Son políticas profundamente racistas de utilización de la inmigración al ser unas élites económicas que al final están colaborando contigo para crear un mensaje político emocional que me dé votos, para señalar a todo aquel que se enfrente a ellas, este es el xenófobo, el racista, para hacer política al fin y al cabo. Pero que luego acaban en lo mismo. Aléjalos de nuestros votantes. Crea zonas casi que son zonas de exclusión para ellos. Tenemos políticos con muy pocos límites. Europa ha sufrido una o dos décadas de políticos con muy poca preparación, con muy poca ética, sin ninguna moral, y eso lo estamos con apego simplemente a la poltrona, que no han hecho otra cosa en su vida que política, que fuera de la política no son nada, nadie les daría jamás 3.000, 4.000, 5.000 euros porque no tienen ningún currículum, ningún bagaje, ninguna empresa, nada de nada. Son medio analfabetos, literalmente, ¿no? Nada de nada. Y están, lideran ministerios y controlan 500, 600 millones de euros en presupuestos. Sí, sí. Eso no todos, pero hay un porcentaje alto de gente que metida a gestión pública que tendría problemas para trabajar en cualquier cosa de esta vida. Yo no le daría trabajo a la gran mayoría de ellos en ninguna de las empresas en las que he estado, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente tienen un alto grado de desconocimiento de todo. Y supongo que tiene mucho que ver también, como vamos terminando, estaría aquí hablando contigo 2 días, pero todo esto de los MENAs, de la mala gestión que se está haciendo, por ejemplo, pues de cómo se integran estos chavales. O sea, cerca de donde yo vivo, pues de repente hay un piso donde han metido a unos cuantos, supongo que tienen un cierto control por parte de algún, no sé, algún trabajador social, pero bueno, ya ¿sabes? Ya tenemos algún pequeño conflicto, porque evidentemente pues es posible que haya algún lobo, como vosotros llamáis, ¿no? Y eso aparece muchas veces en los temas de ocupación. La ocupación, que tú cuando explicas, oye, que hay un problema con la ocupación, que la policía no puede hacer nada, porque hay una serie de protecciones legales, que lo de las 72 horas, que lo de las, si tú has ido 4 días de fuera de tu casa y te han pasado 3 días, joder, ya no los puedo sacar. Es decir, toda esa historia que dicen, no, eso no es verdad, no hay un problema de ocupación en este país, y resulta que sí que lo hay, porque hablas con muchísima gente que tiene problemas y los tiene desde el punto de vista personal. No son bancos solo los que tienen problemas con viviendas ocupadas, y resulta que la gran mayoría de esos casos te encuentras que cuando esa ocupación, no, y aquí no solo inmigrantes ni nada por el estilo, o sea, que esto lo hace todo Dios ya, o sea, que hay una falta de respeto sobre la propiedad brutal que se genera también con grupos criminales que al final lo que hacen es toda una mafia de trabajo, ¿no? Y que alquilan o venden la casa ocupada por 1.000 euros, ¿no? Y yo es que tengo la propiedad de esto, usted no tiene nada, ¿no? Pero esto, ¿por qué se niega una realidad tan evidente que te salen con una encuesta que supongo que tiene han cogido pues ahí con las hojillas, ¿no? El rábano, y mira, me sale que hay menos ocupación ahora que el año pasado. ¿Pero cómo que va a haber menos? Pues si la gente está viviendo de gorra. Aquí, como casi todo, hay que dar la batalla, como casi todo, ¿no? Hay que dar la batalla cultural. Si te ganan la batalla cultural, ya habrá cada vez más gente que justifique por qué identifican a la persona que entra en la casa como una persona vulnerable, que tiene derecho a una vivienda, etc., etc. Pero esos escenarios son mínimos. La inmensa mayoría, como dices tú, son sinvergüenzas que quieren vivir por la cara. Es lo mismo que el escenario del que hablaste al principio de la inmigración. Da igual que 999 de cada 1.000 sean jóvenes de edad militar. Si llega una mujer, van a ir todos los fotógrafos a sacarle la foto a la mujer con la niña para relacionar la llegada de inmigrantes con esa mujer y esa niña, ¿no? Bueno, la batalla cultural lo es todo. La propiedad privada es uno de los pilares, una de las bases de nuestra libertad. El hombre se hace libre cuando ese trozo de terreno que trabaja para un marqués, para un zar, para un rey, para cualquier tirano, pasa a ser su trozo de terreno. Hasta ese momento, el hombre no puede decir que es libre. Esta es la razón por la que la propiedad privada hay que defenderla hasta el final. Hasta el final.
Es que, no sé, Samuel, si tú lo ves igual, permíteme, es que hay como un problema. Es decir, ese derecho a la vivienda me parece muy bien, ¿no? Es constitucional, bueno, el derecho a la vivienda, que lo ponga la Constitución no quiere decir que se pueda darle vivienda a todo el mundo porque sea un derecho. El derecho, eso además demostraría que no es un derecho fundamental. Al final lo que es un servicio público que te puede dar o no, ¿no? Que hay una confusión sobre derecho y servicios públicos, ¿no? Pero en el caso de que fuese así, dices ya, pero ¿y el derecho a la propiedad? Es decir, yo tengo una casa y me entra alguien que no tiene casa, pobrecito, y que tiene que vivir donde sea, son cuatro y se meten en mi casa, pero es que yo llevo toda la vida, estoy todavía hipotecado pagando eso porque es una inversión que yo quiero hacer para el futuro, y se me meten dentro y el derecho a su vivienda me jode a mí el mío, a la propiedad. Es irracional. Porque no hemos sabido, o en la batalla cultural nos gana siempre, no hemos sabido focalizar realmente el problema, ¿no? El problema es que nosotros como sociedad occidental, como estado de bienestar que hemos creado en casi todos los países, no vamos a dejar a nadie atrás, no vamos a dejar a ninguna familia tirada en la calle sin vivienda. El problema de eso es que hay que dejar claro a la población que se nos ha cortado una solución habitacional a esa persona. Sí, que nosotros como sociedad, como la sociedad occidental, hemos creado unos estados del bienestar que pues persiguen no dejar a nadie atrás. No se deja a nadie, a ninguna familia, tirada en la calle, ¿verdad? No parece que sea parte de lo que nosotros somos, ni siquiera nos lo permite nuestra moral cristiana, de la que hablamos antes, ¿no? Bien, el quid de la cuestión es quién tiene que facilitar una solución habitacional a esa gente. Yo, como propietario de un piso que me ha costado 20 años de trabajo pagar, yo, que pago impuestos, o el poder, sea local, sea autonómico, sea nacional, correspondiente, que recibe millones en impuestos de todos los trabajadores. Pero, entonces, yo me acuerdo siempre de Kichi, el alcalde de Cádiz, que llega al poder en Cádiz y en el primer día le llaman de que está habiendo una desocupación de la policía, está desocupando una familia. Bueno, le faltó tiempo. Corrió a enfrentarse a la policía, soy el alcalde. Es verdad, dentro había una familia con cuatro niños, es verdad. Pero la dueña del piso era una viuda que cobraba 300 o 400 euros de una paga de estas no contributiva y que vivía porque podía alquilar dos pisos que su familia, después de décadas de trabajo, le habían dejado. Si no le pagan, esa señora de qué vive, cómo compra las medicinas. Entonces, a Kichi hay que decirle, mira, Kichi, que no te enteras de nada, que eres medio analfabeto. La solución habitacional para esta familia la tienes que dar tú, no venir aquí a montar el espectáculo contra la policía. No la tiene que dar esta señora viuda que cobra una paga no contributiva. ¿Lo entiendes? La propiedad sagrada de esta señora, la propiedad privada de esta señora es sagrada y es tu obligación como élite política defenderla. Y luego tu segunda obligación es buscar una solución habitacional a esa familia. Pero esto os explica mucho, muchas veces, porque la gente siempre va dentro, porque los mensajes que mandan de la otra parte son muy, muy simples, llegan muy fácil. Todo el mundo tiene derecho a una vivienda. No se puede dejar a nadie en la calle. Los ricos tienen muchos, los bancos son de los bancos. Claro, es muy difícil ganar una discusión así. Cuando entras en ese ámbito emocional que tú mismo te dices, joder, me estaría dejando, será culpa mía que se quede esta familia en la calle. Samuel, de verdad, oye, se nos ha ido el rato y la verdad es que independientemente del sonido, se te ha entendido bien y si alguien hay algo que no ha entendido, pues lo volvéis a ver, que seguro que lo acabamos de entender todo. Te quiero dar las gracias, tratas temas complejos, que trata poca gente y que por eso te has ganado un montón de problemas, pero bueno. Por lo menos lo dices desde el corazón y desde la experiencia y del conocimiento. Podemos estar de acuerdo en muchas cosas, en otras a lo mejor no, pero sinceramente creo que todo lo que aportas lo aportas desde la práctica, ¿no? Es decir, oye, es que yo he estado metido ahí. Una pregunta final, porque esto sí que me tiene a mí preocupado y de hecho hay gente que lo ha preguntado. ¿Va a pasar algo en París en cuanto a las Olimpiadas? O sea, ¿cómo piensan gestionar esas Olimpiadas? ¿Va a ser un estado policial al nivel que no hemos visto nunca o qué va a pasar? Es difícil porque París está en unos niveles de degradación muy grandes. Es difícil pronosticar. Pero si tienes que pronosticar en base a la experiencia, y tienes Los Ángeles, tienes las Olimpiadas de Los Ángeles, tienes la Expo de Sevilla,
Normalmente los mismos políticos que te llaman de todo, cuando pides aplicar mano dura, cuando pides políticas más fuertes en materia de seguridad, abren la mano muchísimo a los cuerpos policiales justo cuando se acerca ese evento por el que va a ser juzgada su ciudad o su donde se celebre, ¿no? Entonces esto, cuando tú abres la mano, cuando tú duplicas, triplicas y quintuplicas a veces los policías operativos que normalmente tienes haciendo labores de gestión para cubrir el plan político del político mediocre de turno, sea quien sea, pero ahora los tienes en la calle y ahora los tienes en los barrios y permites ir a esos barrios, porque para entrar en ciertos barrios no vale el Z de zona, no puede ir sola, no lo podemos mandar allí a que los maten. Pero, sin embargo, si quintuplicas el número de agentes, tienes 6 furgones para ir a ese barrio y establecer controles y hacer una limpia de armas. Las cosas suelen salir bien, ¿vale? En Los Ángeles, en Sevilla, suelen salir bien. Ahora bien, el nivel de degradación de París es muy alto. Entonces, pronosticar que va a salir bien esta vez, yo no me atrevo, lo creo, pero no me atrevo a asegurarlo. Confiemos, Samuel. Oye, muchísimas gracias por estar aquí y seguro que repetiremos con mejor sonido. Hemos probado antes del directo, hemos hecho una prueba y funcionaba. Lo digo porque algunos dicen, hay que probar antes. Probamos siempre, pero bueno. Oye, lo vamos a dejar en un porcentaje de calidad de sonido del 80% y del mensaje 100%. Samuel, un abrazo. Nos vemos pronto. Gracias. Un abrazo muy fuerte a todos. Chao. Bueno. Como os decía, se ha procurado de hacerlo bien. Yo creo que lo importante, el mensaje y todo lo que tenía que contarnos Samuel, ya sabéis que este canal, a pesar de ser económico y tecnólogo, pues creo que a veces hay temas que está bien tratar desde otras perspectivas y desde, igual que hemos tratado aquí, pues temas climáticos o hemos tratado cosas que tal vez no eran tan del canal, pues hoy pues será interesante escuchar a Samuel antes de que ya ejerza en la política de manera seria. Os cuento, veo que hay bastantes likes, pero podría haber algunos más. Darle al like, decirme de dónde estáis escuchando esto antes de desconectar y antes de escuchar el mensaje final que os quiero dar. Un mensaje interesante que a lo mejor os sorprende. Recordad que en gran medida yo siempre intento reservar al final de este directo pues alguna reflexión divertida o que tenga sentido escuchar después de una hora de directo. Solamente deciros que en el próximo directo estará aquí Pobre Millennial. Pobre Millennial es un tipo que ha ganado muchísima popularidad, sobre todo en Twitter en los últimos meses, porque hace unos hilos didácticos sobre cómo gestionar nuestro dinero y de qué manera, incluso especialmente a aquellos que no tengan una gran disponibilidad económica, es decir, consejos para personas que puedan, como dice él, que sean millennials y que no tengan ahora mismo un gran poder adquisitivo, pero que puedan mejorar sus finanzas en el futuro y protegerlas. Es un directo que no podéis faltar porque muchas veces me pedís consejos desde el punto de vista económico doméstico y él nos los va a dar. Lunes que viene, Pobre Millennial, que además será la primera vez que muestra su cara en público y por pantalla. O sea, tendremos la exclusiva de saber cómo es. Yo aún no lo sé. Vamos a esa reflexión final. Yo quería hablaros de la historia de la isla de Pascua. La isla de Pascua, que también se conoce como Rapa Nui, es un caso que se cita en discusiones y en temas como colapso ecológico, gestión insostenible de recursos, cosas por el estilo. Pero yo lo veo, ya veis que yo lo veo desde otro punto de vista, que a ver qué tal os parece, ¿no? Resulta que la isla de Pascua, conocida por las enormes piedras, ¿no? Los moais esos que construyeron los Rapa Nuis, que en ese pueblo indígena, pues en un momento determinado, en el 1200 después de Cristo, pues esa civilización pues había florecido, ¿no? O sea, era o por lo menos había crecido mucho. Lo que pasa que con el tiempo la población de la isla que fue creciendo tuvo varios desafíos que se contemplan desde el punto de vista medioambiental, pero espera, no voy a hablar de medio ambiente. De todos modos, uno de los problemas más destacados que tuvo fue la desforestación. Esa isla tenía muchísimos árboles, pero los fueron perdiendo todos, especialmente un árbol que se llama palma chilena, ¿no?
que es una de las especies principales que hay en esa isla, porque los talaron todos y los talaron por diferentes razones, para construir, pues, yo qué sé, viviendas, canoas, para transportar los moáis, ¿no?, que lo hacían como rodillos y así pues los transportaban, por necesidades básicas de todo tipo, y con el tiempo, pues eso fue erosionando el suelo, perdían recursos, había una competencia entre las diferentes tribus de la isla, y al final incluso hasta un colapso cultural. Resulta que en un momento determinado se reunieron esos, todas las tribus, y dijeron, oye, si seguimos así nos vamos a cargar todos los árboles, o sea, no vamos a tener árboles para ninguno y vamos a quedarnos sin un suelo fértil, porque estamos matándolo todo con la manía de que cada uno utiliza los árboles y los troncos para sus cosas, ¿no? Y llegaron a una conclusión, a un acuerdo, todas las tribus y las aldeas que había en la isla de Pascua, de no talar más árboles. Oye, no talamos más y lo hacemos de otra manera y buscamos otras soluciones. La cuestión es que al cabo de unos meses o años, pues una de las tribus dijo, tío, yo corto árboles porque al fin y al cabo yo lo necesito, y si no se enteran, y si se enteran, pues oye, es lo que hay. Entonces el otro vio lo mismo y la otra tribu lo mismo, y empezaron todos a saltarse la norma y empezaron todos a talar más rápido, porque como el otro lo hacía, pues yo también, y más y peor. Con el tiempo se quedó la isla de Pascua sin un árbol. Es decir, la explicación normal que dan la gente, pues es que la historia de la isla de Pascua es utilizada como advertencia sobre los peligros del consumo insostenible de recursos y las consecuencias de no cuidar el medio ambiente en el que vivimos. Esa es la versión oficial. Pero yo creo que ejemplifica mejor otra cosa. Ejemplifica bien esa manía que tenemos los seres humanos de enfrentar sociedades unas con otras y de generar dependencias entre ellas. Es como la metáfora que os he explicado alguna vez de las hormigas rojas y negras, ¿no? Que tú coges un tarro y tienes ahí 100 hormigas negras y 100 hormigas rojas y conviven, se pasan unas encima de las otras, no hacen nada. Pero como cojas el tarro y lo muevas un poco, acabarán matándose las unas a las otras. Entonces, la historia está en quién movió el tarro en esa isla de Pascua, quién mueve el tarro en nuestra vida, quiénes son los más interesados en que cada día haya más conflictos en el mundo, que tengamos más conflictos en nuestras calles, quiénes son los interesados en no poner soluciones reales, sabiendo que las soluciones, como nos explicaban ahora, igual son más simples de lo que creemos. Simplemente hay que dejar un poquito el buenismo o dejar algunos aspectos que nos explicaba Samuel hoy. Pero en todo caso, lo que habría que buscar y tendríamos que identificar es quién mueve el tarro, quién se ha saltado las normas de no poder talar más árboles. No os quedéis con el mensaje inicial, con la primera pantalla, y vayamos a la segunda, que normalmente es la que esconde parte de la realidad. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí esta horita y algo que hemos estado. Nos vemos en el directo el lunes que viene y en los vídeos tradicionales pues durante toda la semana. Y para los que estéis en Valencia mañana, en Málaga el siguiente día y en Ecuador, Quito a final de semana, pues están por ahí donde voy a estar en el newsletter que podéis suscribiros en mi propia web marvidar.net. Lo dicho. Gracias, buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de donde estéis, seguimos.